Aquí por TN8, el canal joven de Nicaragua. Yo soy Carlos Van Heyden y estamos ya en la 15ª parte de la antología del Ron Nica. 15 espacios que se han dedicado a rescatar aproximadamente 20 años de la música rock nicaragüense, y ahorita ya vamos por el año 2004. Pero vamos a entrar ahorita con una banda que se caracterizaba por tocar música andina, pero al mismo tiempo era un grupo que tocaba con los grupos rockeros de aquel entonces y compartían conciertos bastante. Me refiero a la banda América Vive. En el año 2004, cuando viniera el grupo venezolano Los Guaraguao, ellos abrieron ese concierto que se dio en la Opoli con una asistencia de aproximadamente 10.000 personas. Y vamos a ver este clip a continuación de la canción Leño Verde, interpretada por América Vive, aquí en El Lado Oscuro. Continuemos el tripeo. Gracias. Con el sentir juvenil, ya con 4 años de historia y con la música llegando cada día más a los corazones de los nicaragüenses y más allá, queda con ustedes América Vive. Vamos viendo al sur con una canción instrumental que tiene que ver con los pulmones que estos dos muchachos que tenemos aquí a la par tienen. Se llama Leño Verde.
Continuamos en el lado oscuro aquí en la parte 15 de la antología del Rock Nica y vamos a entrar con un grupo ya muy conocido por todos ustedes y una de las bandas más clásicas del rock nicaragüense. Me refiero al grupo Cripta Estelí, quien desde La Cascada en el año 2002 realizaría el último concierto que tendría el vocalista que es fundador de la banda, Víctor, que además dejó el grupo y tuvo un accidente gravísimo en los Estados Unidos que lo lisió para siempre y que ya no le permitió volver a la música. Mandámosle un saludo a este brother porque vamos a ver ese último concierto que realizarían ahí en La Cascada, aquí en el lado oscuro, en la antología del Rock Nica. Continuamos el tripeo. Thank you.
saludo para todos los metaleros llenos de odio y sedientos de metal del lado oscuro y de todos los fansites y la mara metalera de Managua. Saludos desde Estelí a todos los metaleros. En ese año 2004 nosotros estuvimos haciendo varias grabaciones en conciertos que se dieron en la escuela de danza, y en esos conciertos con lo que eran los mini discs, ¿recuerdas de los mini discs? Eso lo usábamos para grabar el audio de los conciertos, ya que las cámaras que usábamos eran amateur. Pero vamos a ver a un concierto que fue con un grupo de Honduras llamado G.O.D., en el cual estaría también la banda Gorpoflesh, que vamos a ver más tarde. Y vamos a ver esta interpretación de este grupo G.O.D. desde Honduras, una banda de heavy metal bastante buena, que nos recordaría un poco lo que eran los grupos como The Lead y Tremens de los años 90. Y estos brothers estuvieron ahí en la escuela de danza en el 2004. Esto es El Lado Oscuro y vamos a ver a G.O.D. con Deep Inside. Continuamos el tripeo. We'll be right back.
Para cerrar esta 15ª edición de la antología del rock Nica, vamos a irnos hasta León con el grupo Gorpo Flesh, pero tocando en la Escuela de Danza de Managua, en este mismo concierto donde participaría el grupo G.O.D. de Honduras y otras bandas. Vamos a verlos entonces con una canción que se llama Sanguínea Orgasmo Menstrual. Este grupo pasó de ser de Cabal a Gorpo Flesh, una banda que pasó del death metal clásico a lo que es ya un género más como llamado como gore metal. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, a Gorpo Flesh, Sanguínea Orgasmo Menstrual. Y nos vemos hasta la próxima semana, cuando estaremos en la parte número 16, 16ª emisión de la antología del rock Nica. Ya saben que pueden sintonizarnos todos los sábados a las 2:30 p.m. por TN8, el canal joven de Nicaragua. Hasta la victoria siempre, y continuemos el tripeo. Un saludo al lado oscuro de parte de Gorpo Flesh. ¿Qué pasó, Eddie? ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa gente de Granada? Saluda a la gente de Chinandega y de León. Aquí viene esta rola, a ver qué tal les parece esto que se llama Sanguínea Orgasmo Menstrual.